Hola, buenas tardes, mi nombre es Carlos, bienvenido a mi canal Freeze the Heat Cooling Solutions. Gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad de aire acondicionado de que hacemos vida en los Estados Unidos. En este video particularmente lo estoy haciendo con el propósito de enseñarte y suministrarte la información necesaria de cuáles son las herramientas útiles y necesarias para convertirte en un helper o un asistente de instalación en aire acondicionado. Recordemos que en la industria de aire acondicionados en Estados Unidos existen tres departamentos, llamarlo de alguna manera: el departamento de instalación, el departamento de servicio y el departamento de maintenance o mantenimiento. En mi caso particular, empecé en el departamento de instalación y empiezas como un helper, un ayudante. En este caso, tienes que tener las herramientas necesarias para hacer el trabajo de un ayudante. Mi experiencia fue que en el primer trabajo, al llegar al sitio, probablemente fue mi culpa no haberme asesorado un poco más de qué herramientas debía llegar, cuáles son los requerimientos del trabajo. Simplemente me dejé llevar un poco por cuánto me iban a pagar y empezar en el aire acondicionado, y la compañía se veía muy buena. Y el primer día de trabajo llegué sin ningún tipo de herramienta. Me sentí realmente inútil. Hacía cosas, subía el equipo, ayudaba al otro, pero yo dije, bueno, esta definitivamente no es la manera de comenzar en un trabajo. Tengo que tener mínimo mis herramientas indispensables para no estar molestando a mis compañeros de trabajo, o que si se pierde una herramienta te echan la culpa, porque el ayudante siempre tiene la culpa de todo. Entonces, te quiero suministrar esta información que a lo mejor en mi momento no la tuve, para que tú puedas invertir, es la palabra ideal para usar aquí, en tus propias herramientas. Les quiero compartir también acerca de mi experiencia en lo que se refiere a la marca de las herramientas y lo costosa o lo baratas o económicas que pueden ser. Particularmente me dejé llevar un poco por comprar las herramientas más económicas al principio, gastar lo menos posible en herramientas. Y después me di cuenta que no estaba pensando de una manera o inversionista o a largo plazo, porque las herramientas económicas, si bien algunas no son tan malas, las herramientas costosas o de una mejor marca, digámoslo de alguna manera, tienen algunas funciones específicas que hacen que el trabajo o quede mejor o que te cueste menos hacer ese trabajo. Entonces inicié y compré todas las económicas. Después, en el trabajo, en el campo, esa herramienta no me servía. Tenía que ir a donde el líder y preguntarle: hey, por favor, ¿me puedes prestar esta que no lo pude hacer? Y cuando tuve la herramienta costosa en mi mano y dije: wow, esto es súper mejor, dije: bueno, perdí mi dinero con las herramientas económicas. Y empecé otra vez a comprar las herramientas, digamos, de buena marca. No todas son, en algunas herramientas específicamente, no tienes que comprar de buenas marcas. Pero en unas sí te recomiendo que lo hagas y lo inviertas de una vez. Siempre pensando en que te vas a convertir en una persona, un lead guy, un líder en la instalación en el futuro. Adicionalmente, en la descripción de este video vas a encontrar el listado de todas las herramientas que utilicé y sus precios actualizados, ya que han sufrido, si es verdad, un incremento en los últimos meses, en referencia a cuando yo las compré. Sin embargo, los salarios también en aire acondicionado han aumentado. Entonces, te van a dar una idea, ese presupuesto que te estoy colocando en la descripción, te va a dar una idea de cuánto tienes que invertir para llegar a una compañía y en la entrevista de trabajo decir que tienes las herramientas necesarias para ser un ayudante. Te invito a que te suscribas a mi canal, ya que es gratuito, y le des like si de verdad crees que te aporta información de valor para tu proceso de aprendizaje en aire acondicionado. Muchísimas gracias y espero que lo disfrutes. En este caso les voy a enseñar las herramientas que estoy usando para hacer el lado del condensador, que es el lado del ayudante. Ok, tenemos un martillo, un cortador de cables para cables de alta calibre, 8, 6 o 10. Esto es un wire stripper para solamente electricidad, llega hasta el número 6. Es un cortador de un wire stripper, pero de low voltage, un desarmador con bastantes funciones, inclusive tienen el straight valve remover, súper conveniente. Estos dos tipos de
de llaves ajustables, ¿ok? Para lo que son los conectores como estos, para ajustar este tipo de conexiones. Channel locks, siempre van a necesitar channel locks para cualquier tipo de cosa afuera. El PVC cover, porque a veces tenemos que hacer la línea de drenaje desde afuera o tenemos que poner el pit trap afuera, súper útil. Needle nose, siempre necesarios. Estos concrete bit, realmente son para metal, para madera y para concreto. Usualmente usamos la de 316, que son las que hacen el trabajo con el con este screw, okay, un flat head screwdriver largo, siempre necesario para cualquier tipo de tornillo que esté muy duro. El copper cutter es súper importante para cortar aquí las líneas de cobre. Dos llaves ajustables o wrench, adjustable wrench, importantes para lo que son los caps. Esto, como se pudieron dar cuenta, tuve que hacer un orificio un poco más grande en el service disconnect o en la misma unidad, la máquina. La service wrench para abrir y cerrar las válvulas. Esta herramienta es muy económica, pero te salva de muchos problemas. Cuando la máquina vieja está anclada al concreto con clavos o con tornillos que no pueden porque perdió la cabeza, con esto puedes ayudar y lo puedes levantar, le puedes hacer palanca, ¿sí? En mi país lo llamamos pata de cabra. Esto es un juego de llave de Allen Key, súper importante para abrir algunas válvulas que son muy duras. También vamos a usar este nivel para nivelar la máquina siempre, ¿okay? El tape para ponerlo aquí a las líneas. Este knee pad, súper importante para apoyarse cuando estamos trabajando en el suelo. Un multimeter, a lo mejor es la más cara de todas las herramientas de un ayudante, pero súper esencial para tu seguridad, ¿ok? Y un juego de impacto, de taladro de impacto, y este que sea hammer, que tenga la opción de hammer, porque ya van a ver cómo vamos a hacer la instalación, ¿ok? Estos dos son muy importantes de tener también. Con eso yo creo que podemos empezar siendo un buen ayudante. Como conclusión, quisiera agregar o darte un panorama de cuánto puede ganar adicionalmente un ayudante con herramientas o cuánto puede dejar de ganar. En este caso, un ayudante con sus herramientas completas puede estar ganando entre 22 y 25 dólares la hora. Y un ayudante que sin ningún tipo de experiencia y no tenga ningún tipo de herramientas, la compañía te va a ofrecer 17 o 18 dólares la hora. Entonces, hay que considerarlo, porque a la hora de aplicar para el trabajo e ir a la entrevista de trabajo, el que ya tengas esas herramientas te va a poder ayudar para conseguir un mejor salario. Cosa que a la final se te va a reinvertir, porque esa inversión que hiciste con las herramientas se te va a retornar, es la palabra correcta para usar. En todos mis videos voy a tratar de ser lo más transparente posible en cuanto a los números, de cuánto gana una persona, cuánto deberías pagarle por esto, cuánto gana un ayudante, cuánto ya gana un líder de instalación, para que tú te des una idea de si es rentable o no es rentable convertirte en una persona de un líder de instalación de aire acondicionado, o un líder o una persona técnica en la parte de servicio de aire acondicionado o en su defecto mantenimiento. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.